De agenda política, dos apuntes más, porque el gobierno canario ha suprimido la tasa de inspección y de dirección de obras para la patronal de la construcción. Ese gravamen representa un 4% sobre el conjunto total del coste de obra y, según explica el gobierno, el objetivo de la bonificación es fortalecer y hacer más competitivo el tejido empresarial de Canarias. Un alivio muy importante para las empresas, porque de esta manera el beneficio industrial no queda disminuido. Se suprime esta tasa que para el conjunto de la administración pública no tenía un significado especialmente relevante, pero que a las empresas pues les venía a tensionar más los sobrecostes añadidos en obras que tienen un plazo de ejecución muy, muy largo.